Orden y oportunidades. Orden para luchar contra la corrupción, para garantizar la seguridad, para poner la casa en orden y oportunidades para que nuestros niños puedan tener acceso desde los cero a los cinco años a planes como buen comienzo de cero a siempre, seguridad alimentaria, asistencia psicosocial garantizar educación de calidad y con pertinencia para nuestros niños y nuestros jóvenes, acceso a educación superior y oportunidades también para el campo, a través de vías terciarias, a través de, de créditos, oportunidades de empleo para nuestras mujeres y para los adultos mayores. Yo creo mucho en el concepto de orden y oportunidades.